Shalom y bienvenidos a todos. La fecha es jueves, mayo 19, 2016, son las 9:33 minutos AM. Vamos a continuar con esta presentación en la cual vamos a comunicar unas traducciones que hicimos al español, las cuales prestamos de un pequeño libro titulado algo por el sentido como la sabiduría en la mente de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Distribuido por Frontline Distribution, una obra o un trabajo en la cual Hermias Haile Selassie compone una serie de frases o dichos prestados, los cuales originalmente corresponden o pertenecen a discursos completos de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. En esta obra, Hermias Haile Selassie como compositor reúne una variedad de dichos y frases por razones la cual él explica en la introducción. Son variadas o son diferentes razones por qué lo hizo. Por ejemplo, algunos de estos dichos o frases son de sus favoritos, algunos otros tienen significancia histórica, algunos otros han sido prestados en ideas modernas más populares. Y pues para el beneficio de todo quien, como él menciona, no tenemos tiempo para estudiar cada discurso, letra por letra, y pues presta una composición de diferentes porciones dentro de discursos y organizados bajo categorías, la cual yo menciono que no necesariamente reflejan el punto principal del discurso original, pero una interpretación o un categorizar de por parte de Hermias Haile Selassie para dar un mejor contexto yo diría una mejor organización al pequeño libro. Así es de que bajo el tema de trabajo traducimos este que dice y incluso mencionamos que esto es para la edificación de no solamente la sociedad de León de la tribu de Judá, pero Rastafari en general, para que pongamos nuestra fe a la obra y manifiestemos lo que somos capaces de lograr, y pues por supuesto que logremos lo que se requiere de nosotros, cada quien a su medida, al diferente nivel en el que nos encontramos, pero todos aportamos gran parte y nadie es menos dentro de Rastafari. Por eso se exige un gran celo para hacer el bien y evitar el mal, y un gran coraje, es decir, valentía, para hacer lo que podamos, cumpliendo o realizando lo que se requiere de nosotros. Nuestra responsabilidad no es más ni menos, más que lo que podamos hacer, y todo Rastafari debe saber que toma gran importancia el más alto en cada uno de nosotros, y no podemos hacernos menos. Continuando, dice: trabajo. Ya va a haber pequeña festividad y pocas celebraciones en estos años. Nuestra tarea actualmente es demostrar ser nosotros dignos de la porción o de la suerte la cual hemos nosotros reclamado ser la nuestra, capaces de emplear nuestros talentos y recursos en la causa de África y el pueblo africano. Yo en lo personal incluyo en el bienestar de nosotros como hebreos de Israel, nosotros llamados fieles y verdaderos escogidos Rastafari y el pueblo Rastafari. El camino va a ser peligroso, sacrificios se van a exigir de nosotros, nuestros labores se irán sin haber sido observados y nuestros triunfos sin atención, sin ser detectados, excepto por nosotros mismos. Y en el ultimado sentir, esto es completamente como debe ser, por razón que somos hombre y mujer, y esto es la suerte, la porción del hombre. Háganos a nosotros trabajar juntos, brazo a brazo, mano a mano, como hermanos, que nuestra progenie pueda vivir en paz y en bienestar, que la posteridad pueda dar honor a nuestros nombres y nuestros éxitos. Esto será suficiente. Esto será nuestro triunfo
nuestra victoria, hágalo Todopoderoso Dios, nos lo permita a nosotros. Ahora continuando, bajo la categoría o el título de propia ayuda, continúa diciendo: en nuestros esfuerzos para mejorar el estándar o la calidad de la vida nuestra, de nuestro pueblo, de nuestra gente, y continúa diciendo, y desarrollar o darle cuerpo a los huesos. Ahora, aquí vamos a pasar por un segundo. Esperamos y pensamos con tiempo regresar y hacer un estudio más detallado en relación a esta frase, porque vemos que es en completa o directa conexión con el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos. Entonces, por lo pronto no vamos a irnos en detalle acerca de esto, pero solamente agregamos este pequeño comentario, que el esqueleto de nuestro ser, la fundación, la base, ya existe, pero está en nosotros recibir el Espíritu, levantar ese cuerpo de huesos secos y crecer carne, es decir, grosura, carne, crecimiento, riqueza, abundancia, darle forma al cuerpo con la nutrición que se nos proporciona, la cual cada uno de nosotros entregamos, cada quien a nuestra medida. Algunos más, algunos menos, pero nadie menos y nadie más. Solo uno, un cuerpo trabajando juntos. Recordamos la advertencia o lo que José nos dejó por encargado. Dijo, cuando él los visitará, y por cierto lo ha hecho, no olviden o recuerden sacar mis huesos y llevarlos con ustedes a la tierra de promesa. Sacar ese esqueleto de Egipto, esa base, ese fundamento, los principios, y darle personalidad, darle vida. Bueno, quien da vida, la entrega. Quien la recibe, que la represente, que la refleje a una imagen y en una semejanza, la cual se nos ha establecido, por ejemplo. Ahora continuando, bueno, regresando al principio, bajo el tema propia ayuda. En nuestros esfuerzos para mejorar el estándar o la calidad de la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, y de darle carne a los huesos, es decir, desarrollar, darle cuerpo. Continuamos diciendo, darle cuerpo a los huesos de nuestra independencia. Nosotros debemos contar con la asistencia y el apoyo de otros, pero esto por sí mismo no será o no es suficiente, y solo, independientemente, solo va a perpetuar la dependencia de África. Por si acaso no se entendió con claridad, es decir, que claro que ocupamos ayuda. O sea, obviamente la posición en la que nos encontramos, por ejemplo, económicamente, no es la mejor, pero tampoco debemos, por una parte, tampoco debemos tener vergüenza exigir ayuda, siendo de que no es completamente por nuestra propia voluntad la cual estamos en la posición en la cual estamos económicamente, sino a través de la política y la ley de extranjeros que han aplicado sobre nosotros. Y no es para culpar al extranjero por completo, porque fuimos nosotros quienes hemos sido desobedientes y hemos tomado nosotros el castigo, el cual ya se nos había advertido iba a ser nuestra suerte en la desobediencia continua, la expansión inmunda o la expansión de nosotros como un pueblo a todas partes del mundo. Entonces, por una parte no es culpar, pero tampoco es por otra parte avergonzarnos por nuestra situación. Y por esta razón es obvio que vamos a exigir ayuda de los demás, pero si nos dependemos solamente a la ayuda de los extranjeros, entonces solamente íbamos, como dice aquí, perpetuar la dependencia y no independencia.
Así es de que, como lo hemos mencionado, tal vez seamos duros en algunas situaciones, pero preferemos ser duros, que al cabo el amor es duro, si es que es correcto, mientras se mantenga en un balance y ya nos permita que el balance sea establecido y sea mantenido perpetuamente. Se ocupa ser duros para el crecimiento y debemos entender que se requiere aprender a alimentarse y no depender de un otro que lo alimente. Es el sentido el cual se nos está dando por instrucción aquí, por promulgación del mismo Rey de Reyes de Etiopía. Continuando bajo el tema de ayuda propia, dice: nosotros hemos pasado el punto en el cual nuestras oraciones llenas de ruegos, súplicas, sirvan algún propósito aparte de del degradar o envilecer a ellos, quienes de tal modo, de esa manera, abdican, es decir, de la palabra abdicación, cualquier o toda responsabilidad o fuerza o poder para influenciar eventos. En otras palabras, nuestras oraciones llenas de ruegos ya no es suficiente. Es tiempo de levantarnos y actuar y defender la causa que es justa, porque de alguna otra manera solamente es, o sea, no es decir que la oración es mala o debemos rechazarla, pero llega un punto en donde debemos de ser movidos por el Espíritu y empezar a actuar y traer al frente por nuestra mano, por nuestra obra, incluso la oración, trabajando juntos, siendo uno en el Espíritu, un solo Dios, en esta naturaleza divina en la cual nosotros tomamos gran parte. Y pues gran gracia y misericordia se nos ha demostrado en permitirnos ser parte del un solo Dios verdadero, y debemos dar fiel y verdadero testigo en su imagen y a su semejanza. Entonces no malinterpreten lo que mencionamos. Es muy importante oración y rezos y toda esa cosa, pero pues en unas situaciones solamente sirve como excusa para algunos no ponerse de pie y actuar bajo lo que dicen ser, que creen, pero no saben, porque si lo supiéramos, alzáramos nuestra voz y declaráramos lo que es correcto, lo que es justo, lo que se ha manifestado en nosotros, sin importar qué tan poco o qué tan grande diferencia vaya a ser. La fe es en Dios Todopoderoso, Yah Rastafari, no en el triunfo de nuestras obras, pero en el cumplimiento o realización de nuestro deber como llamados. Continuando, dice, desarrollo, bajo el tema de desarrollo. Si la humanidad es dirigida o llevada a una mejor observación de pactos con que son con la intención para la ordenación o con la intención para el ordenar la conducta de vida, y si el progreso de la ciencia es aplicada, o el progreso científico es aplicado solo o solamente para el bienestar humano, el crecimiento o el incremento de población será convertido no en una carga, pero una sustancia, un asunto o una cuestión de gratificación. Lo vamos a repetir de nuevo, porque este tiene gran valor dado a la circunstancia moderna de estos tiempos. Mucha gente habla de un nuevo orden mundial. Rastafari es el nuevo orden mundial. Todo lo demás es el mismo juego desde el principio. El mal tratando de establecer su agenda cuando no hay otra a cual cumplir más que la de nuestro Padre Santo, manifestado en la persona de Haile Selassie I, el cual es una voluntad con un solo Dios en nuestro un solo Señor negro y salvación, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Pero dado a que existe esta idea de que la gente tiene que morir porque somos demasiados en el mundo y pues no va a haber espacio, pues hay maneras de
deshacer de estas ideas inútiles. Más bien es la adecuada aplicación de conocimiento y de progreso y aplicado para el bien, lo que acaba con estas malas influencias, estas ideas erróneas, en donde el mundo hay bastante espacio y bastante recurso para soportar a la buena vida, que es diferente al mal hábito, el cual ejercemos en estos tiempos modernos. Pero pues, como dijimos, desarrollo. Si la humanidad es dirigida o es llevada a una mejor observancia de los pactos, que son con la intención para ordenar la conducta de vida, y si el progreso de el progreso científico es aplicado solamente para el bienestar humano, el crecimiento o incremento de la población será convertido no en una carga, pero una sustancia o un asunto, cuestión de gratificación. Continuando, supongo que es bajo el mismo tema, desarrollo, dice así: desarmamento debe ser realizado no solo porque de esta forma o en esta forma será la amenaza de un holocausto mundano o mundial se puede disipar, pero igualmente porque solamente a través de una drástica reducción del presupuesto militar de las grandes potencias, así puedan los inmensos o enormes recursos requeridos para levantar todo el género al nivel de seres libres, sean hechos libres para estos propósitos. Tanto dinero que se gasta en armamento, lo cual trae destrucción, lo cual, al contrario, debería ser aplicado para estos propósitos. El desarmamento, lo cual trae la oportunidad o la habilidad de utilizar esa enorme cantidad de dinero, la cual se echa a perder, y aplicarla para el bienestar de la humanidad, para que todo ser humano sea libre de los pesos o de las cargas, las cuales son enemigos a la humanidad: ignorancia, pobreza, enfermedad y todas estas cosas. Bueno, continuando, dice: la marca de una digna civilización es la buena voluntad de ellos, a quien mucho se les ha dado, para compartir su porción con ellos en necesidad. Continuando, otra traducción aquí dice, y bajo el mismo tema, desarrollo, dice: para construir un estado moderno se requiere las concentradas fuerzas y esfuerzos de cada uno de ustedes. Si nosotros no construimos las carreteras, los puentes y escuelas, si nosotros hacemos o no arrar los files, y viene de la palabra, no supimos cómo traducirla, dice: si nosotros no construimos las carreteras, puentes y escuelas, si nosotros no arriamos o ponemos a arrar los files y cultivarlos y cultivar la tierra, si nosotros no continuamos cargando adelante el negocio y el comercio de la nación, ¿a quién debemos nosotros buscar para el cumplimiento de estas tareas y penetrar y discernir los ocultos o escondidos recursos y oportunidades, cuales una bondadosa y providencia ha extendido o es esparcida frente o delante de nosotros, en reto para demostrar nosotros ser dignos de los medios
para traerlas a su completo desarrollo. La vamos a leer una última vez. Dice: para construir un estado moderno se requiere las concentradas fuerzas y esfuerzos de cada uno de ustedes. Si nosotros no construimos las carreteras, puentes y escuelas, si nosotros no ponemos a arar los files y cultivamos la tierra, si nosotros no continuamos cargando adelante el negocio y el comercio de la nación, ¿a quién debemos nosotros buscar para el cumplimiento de estas tareas y penetrar y discernir los ocultos o escondidos recursos y oportunidades que una bondadosa y providencia ha extendido frente o delante de nosotros en reto para demostrar nosotros ser dignos de los medios para traerlas a su completo desarrollo? Y con esto pausamos y damos gracias a todos. Shalom.